Los familiares me llamaron para exponerme que tenían hijos con lesiones por arma de fuego, que estaban heridos en sus casas, que no querían ir a los hospitales porque podían caer presos, y otros estaban en hospitales y no los estaban atendiendo. Los tenían tirados ahí. Entonces yo me acuerdo que el primer paciente fue un muchacho de apellido Kevin, que le habían pegado un balazo y le habían atravesado, le habían quebrado el brazo. Entró la bala y estaba en el hospital alemán nicaragüense. En el hospital alemán nicaragüense lo dejaron tirado en una camilla sin cobertor, sin funda, sin nada de medida higiénica, y el chavalo ahí se estaba pudriendo. Entonces el familiar me llamó diciéndome que si yo le podía ayudar, que si era cierto lo que decía ahí, que yo le ayudaba a gente que tenía a sus hijos, pero que no eran familiares, que no eran ellos, sino que era su muchacho que estaba allí y que iba a perder el brazo y que se lo cortaban. Y entonces, mándenme una foto. Entonces alguien fue allí al alemán, tomaron la foto y yo miré pues que estaba insalubre el brazo. Y le volví a preguntar a la abuelita, me llamó a mí, le digo, señora, ¿y usted cree que lo podríamos sacar del hospital? Es que dicen que si lo sacan que le pueden cortar el brazo afuera. Entonces vine y le dije pues que lo sacara, que yo lo iba a atender. Entonces ella insistió todo un día y no autorizaron la salida del alemán. Y el día siguiente la señora hizo un berrinche, la abuelita, y entonces vinieron el alemán y le pusieron un yeso en todo el brazo y le taparon la herida que estaba abierta, estaba infectada, y se la dejaron sellada. Y le dice, ahora sí te puedes ir a tu casa, sin antibióticos, sin nada, ninguna recomendación. Entonces me llamaron a mí como eso de las 12 del día y yo llegué a las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde le dije, vamos a ver pues la herida. No la puede ver porque tengo un gran yeso. ¿Cómo te van a dejar un yeso si vos tenés una herida infectada? Hay que curarla a diario. Entonces vine yo y le abrí una ventana. Ahí comencé con él. Ese fue el primer caso. Y después comenzaron a llegar pacientes y pacientes y pacientes, todos con herida por arma de fuego, por bala, herida por balines, heridas por charneles, heridas por perdigones, fractura por impacto directo, pues por trauma directo, es decir, gente que se tiraba a cerco o muros y caía y se quebraba la tibia o se quebraba el brazo, se quebraba la clavícula. Ya, entonces comenzamos a hacer el trabajo aquí en este consultorio, aquí improvisamos el quirófano y comenzamos a revisar las heridas por bala. Y las que podíamos sacar aquí las comenzamos a sacar y hicimos una colección de balas de Macaró, balas de AK, balas de calibre 32, balas de calibre 38, de todo tipo de balas nosotros, de 22, de todo tipo de balas nosotros encontramos. Y entonces nos hacíamos una pregunta, bueno, si la policía tiene solo un calibre, ¿por qué hay diferentes calibres? Y entonces sacamos una deducción, pues, lógica, ¿verdad? No de Charles Hall, sino que a los paramilitares les habían dado muchos tipos de armas como para querer disimular a la policía. Samuel Mairena, ¿verdad? Lo operaron allá, lo lesionaron ahí en los tranques del Iba Montenegro, paramilitares. El chaval lo quedó parapléjico, pero ahora, casi dos años que va a cumplir de estar parapléjico, él ha comenzado a tener sensibilidad, pero todavía tiene escara. Tenemos a Néstor, aquel muchacho que le dije que está cuadripléjico, a ese lo fregaron el 19 de abril, el 23 de abril, perdón,
No, sí, el 19, el 19 de abril lo fregaron aquí en los semáforos de, mejor digamos, en el puente del Edén. Ahí los paramilitares lo balearon en el glúteo y lo vapulearon. Y quedó el hombre inconsciente ahí por una hora. Nadie lo quiso tocar por el miedo a que los paramilitares tomaran su represión. Y en los 2 meses nunca recuperó. Hicieron una traqueotomía. Le hicieron una gastrotomía para que comiera. Pusieron sonda Foley permanente. Y él está cuadripléjico. Está en estado vegetativo. Y había salido con una bacteria que se llama Pseudomonas. Este último, Néstor Sotelo Ortega. Este hombre, pues, ha luchado casi 2 años, va a cumplir 2 años y todavía vive, no para contarlo, sino para dar, para ser testimonio de la barbaridad que ha cometido este gobierno. Primero, en no dar la atención oportuna y adecuada a cada caso. Y segundo, que se ha, ¿cómo se llama? Se ha enajenado de lo que ellos mismos causaron. Esto de 2 años de trabajar de esta forma ha sido un toreo a la violencia, a la muerte, al encarcelamiento, a la tortura, a la desaparición. Yo he toreado todas esas cosas, pero lo he hecho por convicción de principio ético, de principio humano. Ya no eran balas de goma, sino que las balas de verdad. Ya no le tiraban a uno solo a herirle, sino que le tiraban a matar. Solo recordarle algo muy duro. Eso fue un 23 de junio, a eso de las 11 de la noche. Estábamos ahí atrincherados en el poli. Apagaron las luces. Ya nosotros sabíamos que era un ataque. Todos pues nos armamos, retiradora, mortero, armamos las barricadas nuevamente. Si solo esperar el momento, como a eso de las 12, comenzó todo. Y me acuerdo que yo salí desorientado. Cuando ya nosotros regresamos, me acuerdo que yo venía así y de pronto solo miré a alguien así de negro. Y me acuerdo que solo le hace. Y eso lo siento en el pie, pero yo lo siento entumido. Yo no supe de dónde salió ni de nada, yo solo fue de repente que lo vi. Y miro que mis demás compañeros pues salieron corriendo ellos a pedir ayuda, porque ya habíamos quedado poco. Cuando en eso solo me acuerdo que se regresó el mismo policía que me disparó y me golpeó, me desmayé. Solo me acuerdo que después llegué al hospital, me preguntaron qué me había sucedido. Y yo pues del mismo miedo no les quería responder. Entonces sí, yo les dije que me habían disparado. Ellos me preguntaron que por qué fue la causa. Y yo les dije a ellos que pues que había sido por rencilla. Entonces ellos me dijeron que eso no era así. Me acuerdo que eran dos policías. Se me pusieron a la orilla de emergencia en la puerta. Y yo con miedo pues porque sabía que en cualquier momento me podían llevar y desaparecerme. Entonces eso es lo que hice, encomendarme a Dios y que nada me pasara. Y ellos lo que me decían, vamos a cortar el tema. Me llevaron en una camilla.
Y ahí me acordé ya después, ¿no? Ya hasta después, como a las 5 o 6 de la tarde que salí, con el pie envendado. Y yo me miré así, pues, y todavía así tenía el pie yo. Y le di gracias a Dios porque no me lo cortaron. Tu miedo era perderlo. Correcto. Sí. Y como que toda esta lucha para mí fue, como se le dice, abrir una puerta para protestar, para reclamar nuestros derechos, de todo lo que nos han robado, nos han quitado. Thank you.